Buenas tardes a todos, eh, bienvenidos a Hispania Nuestra Contigo en Casa. Hoy tenemos a Víctor Gebello eh, Bravo, socio nuestro y además eh, delegado de Hispania Nostra en Extremadura, y, entre, y en sus tiempos libres, cuando le dejamos, es historiador, arqueólogo y fotógrafo. Eso que digo que es una broma, sí, como sabéis. Vamos a hablar eh, hoy del, del Palacio de Sotofermoso y de sus jardines, que como decía en el tema, es uno de los jardines más bellos del mundo del siglo XVI. Eh, una especie de mezcla entre monasterio medieval cistreciense en clave renacentista, como estábamos hablando justo ahora, eh, ejemplo de esas ruinas evocadoras al más puro estilo romanticismo. Como siempre, eh, Víctor nos hará un recorrido fotográfico histórico y, y muy personal eh, de, su, de, de este palacio, por lo que... Pido a, pido a todos que por favor mantengan micrófonos y cámaras apagadas durante la, la conferencia para que no haya interrupciones. Las preguntas las podéis hacer al final de la conferencia en el chat, las podéis escribir allí y yo se las leeré. En su conferencia, como siempre, tardará, durará unos 45 o 50 minutos. Y nada, pues yo creo que dicho esto, ya está toda, prácticamente todo el mundo conectándose, Víctor. Yo te doy el paso todo tuyo. Pues muchísimas gracias Teresa. Es un gusto estar con los amigos de Hispania Nostra y con todos los asistentes a la charla. Y voy a tratar de que a través de este aula virtual en el que Hispania Nostra ha convertido el patrimonio en este tiempo de dificultades para el desplazamiento, pues podamos vivir, aunque sea en la distancia. Eh, ciertos eh, lugares patrimoniales, en este caso el Palacio de Sotofermoso, en la localidad cacereña de, de Abadía. Voy a compartir la presentación que os he preparado. La tenemos ya y comenzamos. Sotofermoso, que era como se denominaba el lugar en la Edad Media, Abadía, como se denomina en la actualidad, es un vergel en el paraíso. ¿Qué os parece si aprovechando este ambiente primaveral nos adentramos en la lírica y leemos unos versos de Lope de Vega, versos que creó para loar al Duque de Alba y a su palacio? Esos versos dicen lo siguiente. Si el pájaro de Lesbia fue famoso y el caballo del César Domiciano, sin otros que en estilo fabuloso, eternos, hizo lisonjera mano, mejor yo con verdades glorioso de las grandezas del insigne albano, cantaré del jardín de la abadía, famoso donde nace y muere el día. Yace donde comienza Extremadura, al pie del monte que divide a España, un hermoso jardín que en hermosura los pensiles y bleos acompaña. De las nevadas sierras de Segura, el río serracino baja y baña los cimientos del muro y las almenas miran por sus cristales sus arenas, dentro del cual, en un pequeño asiento, cifró naturaleza un paraíso, donde... La primavera, el ornamento, funda de sus palacios verdes quiso. Allí las fuentes, en mayor aumento, su hermosura mostrarán a Narciso y al mismo Albano, si creyere de ellas, lo menos bello que se mira en ellas. Hay otros cuadros donde están labradas de murta mil figuras y otras fuentes de bronce firme, en quien se ven pintadas las hazañas de Alcides. Diferente. En fin, en el jardín están cifradas fábulas tan extrañas y excelentes que es otro nuevo vídeo transformado, aquí poeta escrito, allí pintado. Interesantes palabras las que Lope el Fénix de las Artes dedica a este lugar sorprendente. Probablemente muchos de los presentes ni siquiera han oído hablar de este hermoso lugar. Y voy a tratar de una forma muy breve, sin adentrarnos en Honduras, que requeriría un, eh, una extensión mucho mayor, pues dar a conocer este tesoro patrimonial español. Antes, muchos milenios antes de que se construyeran las primeras aldeas, habitadas por clanes de agricultores y ganaderos, la zona era lugar de paso para manadas de animales salvajes en tránsito estacional, en movimiento constante para buscar los mejores pastos y las condiciones climáticas más adecuadas. Un camino natural de ida y vuelta diseñado por el paso continuado de innumerables cascos y pezuñas durante años incontables. Un camino también recorrido por grupos humanos en persecución de las manadas que les suministraban la comida que garantizaba el sustento de los cazadores recolectores de las sociedades paleolíticas. El sendero comunicaba las dos mesetas gracias al paso de los puertos de Baños y Béjar. Comenzaba al sur, en las grandes y fértiles planicias ubicadas en las riberas del río Guadiana, vadeable en Medellín y también en Mérida, cuando estas dos localidades ni siquiera habían sido soñadas. Por chamanas visionarias. Tenéis una ubicación de Google Maps, del lugar en el que está Abadía en el mapa de España. Ascendía ese camino hacia el norte en línea recta para cruzar el paso de Alconétar, uno de los centros nodales más importantes de las comunicaciones prehistóricas e históricas del occidente de la península ibérica, o más hacia el este, en el vado. De Albalat, otro paso franqueable del Tajo cuando llegaba el estío. Los romanos utilizaron aquellos antiquísimos senderos transitados por los, itones, por los itanos y betones para trazar una calzada principal, inicialmente vía militar, el Iter ad emerita caesar augustan, el denominado camino 24 del itinerario de Antonino, el trazado que unía Mérida con Zaragoza. A través de Astorga, se convirtió en carretera esencial para el comercio y las comunicaciones de Hispania. Los romanos desaparecieron como imperio, pero sus huellas se mantuvieron tanto en nuestra cultura como en el paisaje que dominaron. El itinerario 24 se convirtió con el paso del tiempo en camino mozárabe y más tarde en vía de la plata. También dio lugar a nuevos trazados como el de la cañada occidental leonesa, el de la cañada de la Plata, que no es sino un recordatorio muy claro de esa migración estacional de las manadas de animales salvajes, luego domesticados. Y es aquí donde la historia general enlaza con la historia local del enclave patrimonial protagonista de la conferencia impartida hoy, que no es otro que el Palacio de Sotofermoso en la población castreña de Abadía, situada en el norte de la provincia, próxima al Llanura del Camino, Herbás, Baños de Montemayor y también a la olvidada Granadilla. Plasencia, llamada antes Ambroz, controlaba junto con Coria la frontera norte de Alándalus. Ambas fueron plazas avanzadas, apoyadas puntualmente por alguna fortaleza adelantada a modo de atalaya y vigía, Santibáñez del Alto sobre Coria y Baños de Montemayor sobre Plasencia. Más allá eran tierras de nadie, ocupadas por pastores nómadas que recorrían el territorio vacío en busca de herbazales para sus ganados. Según avanzó hacia el sur la reconquista de la tierra, la Vía de la Plata se utilizó para deslindar el límite entre los reinos de León y de Castilla, aún no unidos bajo la misma corona, a finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Esta línea divisoria generó multitud de problemas y alentó la conflictividad entre ambos reinos, que reclamaban una zona rica en pastos y también en aguas. El 19 de mayo de 1189, Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla se reunieron en Sotofermoso para relajar, o al menos intentarlo, las tiranteces y calmar los ánimos entre sus vasallos, pues unos y otros habían capturado tierras y villas de la parte contraria. En Sotofermoso, como se denominaba antes de llamarse abadía, llegaron a un acuerdo y firmaron un pacto de no agresión que garantizaba el mantenimiento de la paz y el respeto de las fronteras establecidas y aceptadas por ambos monarcas. Sin embargo, no es esta la primera noticia en la que aparece Sotofermoso. Soto el nombre está recogido en una bula papal firmada por Alejandro III el 7 de agosto de 1168, bula que se relaciona con la recién creada diócesis de Coria, ciudad de la cual tenemos en pantalla una imagen actual. Dieciséis años después, en 1184, una nueva bula promulgada por Lucio III cita las posesiones incorporadas a la diócesis cauriense, señalando la construcción de un monasterio en Sotofermoso bajo la advocación de Santa María, posesión que Urbano III ratifica un año después. Estamos hablando de un tiempo en el que Plasencia aún no había sido conquistada, recordemos que fue tomada por primera vez en 1186, por lo que la propiedad del territorio era aún insegura, o cuando menos... Sujeta a las incertidumbres propias de una frontera no fijada con la rotundidad requerida para la tranquilidad de los colonos. Con frecuencia se dice que los templarios poseyeron Soto Fermoso. Sin embargo, esto no es más que una elucubración no confirmada ni textual ni materialmente. Lo que sí es cierto es que la orden cisterciense edificó un monasterio en el lugar. Monasterio que terminaría por modificar su denominación, pues pasó a ser conocida como la abadía. El espacio monástico debió acoger la reunión a la que antes me refería entre los reyes de León y de Castilla, pues entonces allí ni existía población ni tampoco estructura construida alguna adecuada para recibir a los soberanos con la dignidad que requería dicho evento. El sitio... Era idóneo para asentar un monasterio, un lugar idílico, óptimo para la oración y la contemplación, y también para el trabajo de la tierra con el que obtener el sustento de la comunidad. Pese a esa idoneidad, el monasterio no prosperó como debía. Y ello se debió a intereses de carácter político, o mejor dicho, a la avaricia de los gobernantes, si es que ambas cosas no son lo mismo. Alfonso X, ya sabéis, el apodado el sabio, aunque en este caso no actuó con la sabiduría legendaria que le ha dado el apodo, sino con la condicia mudana o mundana, pleiteó en 1261 con el abad de Moreruela, tenemos una imagen de este maravilloso monasterio, señor de muchos monasterios y uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Y pleiteó con él por la propiedad de Sotofermoso, que pretendía para su hijo, el infante Don Pedro. El rey forzó la voluntad del abad, quien se retiró de la pelea legal para dar gusto al monarca. Es difícil discutir con un rey. Así, el monasterio y la aldea, que ya había comenzado a crecer en torno a él, pasó a depender de la villa de Granada, más tarde llamada Granadilla, para diferenciarla de la ciudad nazarí después de su conquista al año siguiente el rey volvió a ratificar el hecho en documento dado en Sevilla un 9 de junio ahí tenéis el, el texto completo de ese documento esa característica intitulación in de sepan cuántos esta carta vieren y oyeren como nos el rey don Alfonso por la gracia de Dios rey de tales y cuáles sitios pues dice que dámosle otorgámosle la aldea que dicen abadía al concello de Granada, que solían llamar Sotofermoso, que la hayan por juro de, de heredad y con todos sus términos, y con montes, y con fuentes, y con pastos, y con entradas, y con salidas, y con todas sus pertenencias. es si el monasterio de Moreruela ancarta o privilegio o algún firmedumbre del rey don Fernando, nuestro padre, o de los reyes que fueron antes de él, porque les diese esta aldea o alguna cosa de ella, mandamos que no bala. Y defendemos que ninguno no se han osado de venir contra esta carta para quebrantarla, ni por aminguarla en ninguna cosa. Es decir, estamos viendo cómo el rey literalmente se apropia de, de este lugar antes en posesión de los cistercienses. Once años después. Alfonso X promulgó los estatutos y privilegios de la Mesta, una de las organizaciones más poderosas de Castilla durante toda la Baja Edad Media y también la Edad Moderna. Y qué casualidad podríamos decir. Abadía se convierte, a partir de ese momento, en paso franco para las ovejas merinas en las transhumancias estacionales, un paso en el que cada cabeza de ganado... Debía pagar un tributo. Parece que hay una causa y un efecto muy claro, ¿no os parece? Abadía es nombrada en los documentos de Alfonso el Onceno como uno de los puertos reales con autoridad para el cobro por el paso de los ganados de la Cañada de la Plata. Para hacernos una idea del volumen de ovejas en camino, por Abadía pasaron en 1512 552.000 cabezas de ganado. Volumen que aportaba importantes rentas tanto a la corona como a las personas encargadas de su gestión. Vamos a adentrarnos brevemente en el conocimiento de la mesta. Cuando escuchamos el término cañada, solemos pensar en senderos antiguos, en desuso, cuyo origen parece incierto. Esos caminos, sin embargo, se ligan a la historia de la Castilla medieval y su protagonismo fue tal que gracias a ellos se desarrolló uno de los sectores que hoy está en declive y casi en desaparición, pero que antaño constituyó uno de los pilares esenciales de aquella economía. La ganadería, en particular la ovina, como digo, fue una de las bases fundamentales de la economía medieval. La oveja proporcionaba la lana, materia prima esencial en la industria textil. La oveja característica de las tierras de Castilla y León era la churra, si bien fue sustituida paulatinamente por la merina. La llegada de los cristianos a la meseta sur y en particular a los ricos pastos del Valle del Guadiana hizo posible la gran expansión de la transhumancia. La transhumancia es la base fundamental de la creación de la mesta. El ganado se desplazaba a través de las cañadas que eran las vías pecuarias existentes entre tierras de cultivo o a través de las que se desplazaban los rebaños. Iban en el invierno a las zonas cálidas del sur, los denominados invernaderos, y en el verano a las montañas del norte, los agostaderos. Las principales cañadas de Castilla y León eran, en los siglos XIII, la occidental o leonesa, la central o segoviana y la oriental también conocida como manchega o conquense. El origen de la palabra mesta resulta un tanto discutido por los lingüistas, pero parece que proviene del adjetivo mixto, el cual significaba confundido o mezclado, debido a la mezcolanza de cabezas descarriadas con aquellas otras que sí tenían un dueño conocido. Otros afirman, por contra, que el vocablo procede del término brever mexta, con el que se definen las majadas invernales del ganado o ovino. Quizás incluso se mezclen ambas. La mexta fue una institución castellana de influencia decisiva para la evolución económica del reino, formada por una asociación de personas con un perfil socioeconómico muy variado y que acabó siendo suprimida por los primeros gobiernos liberales a comienzos del siglo XIX cuando las explotaciones ganaderas habían dejado de ser rentables para los nuevos sistemas de producción y también para el nuevo modelo social que comenzaba a imponerse. Esa asociación constituía un gremio con un elevado número de miembros, los cuales estaban dispersos por toda la geografía, siendo Castilla la parte hegemónica en cantidad y donde sus oficiales llegaron incluso a ejercer... La jurisdicción legal y tener estatutos propios. Aunque es conocida la promulgación regia de sus estatutos en 1273, se desconoce la fecha exacta desde la que comenzó su ejercicio, que es muy anterior. Probablemente las pequeñas mestas locales existentes ya en la alta edad media entre los pastores de las majadas leonesas y castellanas, como medio de asociación ante problemas derivados de su profesión y también para reforzar sus fueros y hacerse cargo de las reses desmandadas. La principal función del honrado Consejo de la Mesta, que es como se denominó, fue velar por el cumplimiento de los fueros y las disposiciones que regulaban la propiedad y la marca de los ganados, asignación de los descarriados, que se denominaban también mesteños o mostrencos. La Mesta defendía los derechos de la hermandad aseguraba los caminos de la transhumancia para evitar el robo del ganado y organizaba la vida de las cañadas en todo el territorio. El Consejo evolucionó hasta un punto en el que quiso reunir a todos los pastores de Castilla, poseedores de los rebaños que conformaban lo que vino a llamarse como la cabaña real, recibiendo el impuesto correspondiente llamado servicio de ganados. Por tanto, si en un principio consistía simplemente en una agrupación de pastores trashumantes de las comarcas septentrionales serranas de Castilla, con el tiempo quiso tener a la vez jurisdicción sobre todos los aspectos relacionados con la ganadería castellana y también sobre la mencionada cabaña real. Algunos investigadores sostienen que fueron los mismos pastores los creadores, los creadores de la Mesta, una asociación de ganaderos para la defensa completa de sus intereses. Y de ese modo la monarquía solo tuvo que dotarla de legalidad, de alguna forma solo asegurar de Iure lo que ya existía de facto tiempo atrás. Formada como institución con jurisdicción privilegiada, uno de tales privilegios otorgados en 1273 fue el hecho de que todas las decisiones que se aprobaran en la Asamblea Anual del Honrado Consejo de la Mesta tuviesen refrendo regio y fuesen obligatorias para los hermanos de la Mesta y para los que estuviesen afectados por dichas decisiones, tanto los súbditos como los consejos y otros órganos controladores del territorio. Es decir, todo el reino tenía que asumir las decisiones de la Mesta. Fueron los alcaldes entregadores, que es un cargo nombrado directamente por el rey, los que se encargarían de hacer cumplir esas disposiciones asamblearias. Antes indicaba el término hermanos de la mesta. Pues bien, si en un principio solo eran considerados como hermanos de la mesta los propietarios del ganado trasumante, principalmente nobleza, ricos monasterios y también algunos humildes pastores, poseedores de rebaños familiares, todos, pagando el servicio y montazgo, también lo fueron los ganaderos estantes, aunque con un carácter forzoso. Hay que destacar que, en principio, las disposiciones legales de la mesta eran iguales para todos y sin discriminación por cuestión de sexo o prepotencia económica. Vamos a tratar de volver a Abadía, que con estos temas transversales que van surgiendo y que resultan tan interesantes, que parecen desenfocarnos de nuestro camino, o quizás no nos desenfocan, sino que nos enfocan en aspectos que también merecen ser conocidos y sobre todo divulgados. Y es aquí donde comenzamos a entroncar esta historia de la mezcla con Abadía y con eh, Sotofermoso. El 25 de julio de 1444, Juan II otorgó el señorío de Granadilla con toda su tierra y sus propiedades a la Casa de Alba. Ello incluía los beneficios del Paso Ganadero, un verdadero regalo que la corona le hace a la Casa de Alba. Los Alba fueron escalando en el escalafón social durante la plena Edad de Media. Desde mediados del siglo XI se conocen miembros de esta familia. Desde mediados del siglo XI, como digo, esta familia va avanzando progresivamente hasta alcanzar la cúspide social. Cúspide a la que se encaramaría en tiempos de una vez que es depuesto Pedro I, ese al que apodaron el cruel Asesinado por su hermano bastardo Enrique tras una guerra civil, pues en ese tiempo de entronización de la dinastía Trastámara, eh, las luchas nobiliarias produjeron eh, el ocaso de algunas de esas principales familias y también el alzamiento de otras. Fue el caso de la familia Alba. Enrique II, eh, así se denominó al acceder al trono, trató de compensar a los nobles que le habían sido fieles en el conflicto mediante la entrega de dignidades y prebendas muy generosas, entregas que la historiografía ha denominado como las llamadas Mercedes Enriqueñas. Los Alba fueron una de las familias más beneficiadas en este reparto. Fue entonces cuando fraguaron el enorme poder que terminó convirtiéndolos en uno de los linajes más importantes de la historia de España. Ferran Álvarez de Toledo fue fiel a Enrique II. Sus descendientes, don Gutiérrez y don García, alcanzaron gran importancia en el reinado de su sucesor, Juan II. El primero fue arzobispo de Toledo. El segundo fue padre de don Fernando, primer conde de Alba de Tormes. Ya bajo el reinado de Enrique IV, que tenéis en pantalla una recreación, dibujo sobre él, el segundo conde de Alba de Tormes, también llamado don García, como su abuelo, fue elevado a rango de duque en 1472. Su habilidad militar y sagacidad en asuntos económicos fueron la base del acrecentamiento de la riqueza de la familia. El hijo de don García, don Fadrique Álvarez de Toledo, segundo duque, se anexionó el ducado de Huerca, engrandeciendo significativamente el linaje gracias al apoyo dado a la causa de Isabel la Católica en las disputas por la corona con su hermana. Como veis, apostar adecuadamente al caballo ganador concede al que sabe realizar la apuesta correcta beneficios incontables en todos los planos. Un nieto de don Fadrique, don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, se convirtió en el tercer duque de Alba. Su padre, don García, murió en 1510 en la campaña militar en África sin haber accedido a la dignidad ducal. Don Fernando Álvarez de Toledo es conocido en la historia universal como el Gran Duque, por el enorme peso que tuvo en su tiempo y esencial para comprender el Palacio de Sotofermoso y sus jardines, jardines considerados en su tiempo como unos de los más hermosos existentes a nivel mundial. Don Fernando nació un 29 de octubre de 1507. Su figura es una de las más controvertidas. Pues mientras que para unos se trató de uno de los militares más valerosos por sus hazañas de la historia de los tercios españoles, para otros fue un sanguinario por la dureza de las medidas impuestas en lugares como los Países Bajos, de los cuales fue gobernador entre 1567 y 1573. En Holanda, para asustar a los niños, aún se les dice que viene el duque de Alba. Obviamente... Esta imagen vil está ligada a la difusión de la leyenda negra anti-española por parte de los muchos enemigos existentes entonces, mantenidos hoy, incluso y muy especialmente dentro de España. Un retrato esbozado por el escritor coetáneo Emanuel van Meteren señalaba: Es de elevada estatura, enjuto, bien plantado, de rostro largo, altivo. Muy ducho en el disimulo de la corte. La naturaleza le había dotado de buen entendimiento y de gran experiencia. Ni avaro ni liberal, mostrábase en su casa magnífico y suntuoso. Era generalmente y a la par aborrecido y envidiado por su extremado rigor y dureza. Orgulloso con sus iguales e inferiores, tenía en mucho su propia persona. Ni el emperador ni el rey, su hijo, le profesaban gran afecto, a pesar de sus 60 años de buenos servicios. En hechos de guerra no solo superaba a los españoles, pero a ningún capitán de su época podía comparársele. En las ocasiones observaba la más estrecha disciplina militar. Sabía mandar admirablemente un ejército, por haber empleado siempre la guerra defensiva, y aunque bastante arrojado para, su para aventurar su persona, no gustaba de presentar batalla, sino cuando se veía superior. Es un interesante retrato de este personaje esencial de nuestra historia. Siendo muy niño, su abuelo, don Fadrique, se encargó personalmente de su educación, con un claro predominio del plano militar sobre la formación humanística. Pese a ello, de humanismo recibió una formación notable, con una influencia claramente italianizante. Algo normal al discurrir su vida en pleno renacimiento. Personas de la talla de Bernardo Gentile, Juan Boscán, Severo Barini, Alfonso de Palencia y Garcilaso de la Vega fueron algunos de los que colaboraron en su proceso educativo, todo un lojo de maestros. Todos ellos influyeron notablemente en él, pero con Garcilaso de la Vega forjó una amistad que duraría toda la vida. La gran cultura de Garcilaso, uno de los más brillantes poetas de la literatura mundial, sembró semillas en la sensibilidad del duque, siendo probablemente muchas las huellas del literato en los jardines y en el Palacio de Abadía, pero aún más, si cabe, en el conjunto de actividades nacidas en torno a esas instalaciones diseñadas para el recreo y también para el conocimiento. Gracias al influjo de Garcilaso, se creó una academia literaria en Abadía llamada El Arca de Albano, convirtiendo este lugar rústico y apartado de los centros de poder del reino en retiro cultural y notorio de encuentros humanísticos en los que el saber, la estética y la cultura fueron los motores de cada reunión. El mismo López de Vega llegó a decir que el mayor mérito del duque en toda su vida fue haber creado esta academia o Parnaso como homenaje a Garcilaso, al que sostuvo se le dio sepultura allí al morir. El palacio y los jardines no son fruto de la casualidad, sino que son resultado histórico de múltiples elementos sumados durante siglos y también de la bondad y benignidad del emplazamiento y de su clima. Como ya he indicado con anterioridad, existen dudas en torno a las primeras edificaciones realizadas en Sotofermoso. Una hipótesis sostiene que los templarios fueron los primeros ocupantes del lugar y afirman la existencia de una fortificación realizada allí por ellos. La hipótesis parece no sostenerse en tanto que no pueden apreciarse documentos de su presencia ni tampoco restos de su asentamiento. Por el contrario, si conocemos, como ya ha sido indicado anteriormente, la construcción de un monasterio por parte de los monjes del Cister en la segunda mitad del siglo XII, bajo la advocación de Santa María, un monasterio ocupado por los religiosos hasta 1261, es decir, estuvo en uso cultural durante algo menos de un siglo, tiempo más que suficiente para que el topónimo de Sotofermoso fuera modificado por el de abadía, nombre con el que sería conocido desde entonces hasta la actualidad. Habría que preguntarse qué ha subsistido de aquel monasterio en lo que hoy podemos contemplar. Realmente muy poco, al menos muy poco reconocible en una simple visión general del espacio edificado. El edificio aún no ha sido objeto de investigación arqueológica como debería. Algo fundamental para determinar tanto su origen como su evolución constructiva. Un análisis visual de la fachada sur del palacio aporta algunos datos realmente interesantes. Hay que destacar la presencia de una puerta cegada, esta que tenéis en pantalla, puerta con trazajo joival que muy probablemente fue uno de los accesos al monasterio. Sobre la puerta, en la parte superior del muro, asoman varias mensulas que muy probablemente formaron parte de un matacán que defendía desde la parte alta el Vano, la parte más débil de la construcción. Aunque inicialmente fue un edificio religioso, en época medieval, especialmente en un lugar avanzado en la frontera, era sumamente necesario dotarlos de sistemas de protección y defensa que garantizara su salvaguarda. Poco más. Ahí tenéis la parte superior, ese, esas mensulas para sostener el matacán en esa imagen. Poco más, como os digo, podemos ver vinculable a esta fase inicial. Si bien seguiremos en esta fachada para explicar la evolución posterior del inmueble. Resulta desconocido el uso que tuvo el edificio después de la expulsión de los cistercienses, cuando formó parte del concejo de Granadilla. Quizás fue parcialmente abandonado. Cuando García Fernández de Toledo adquiere el señorío de Granadilla y también de Abadía, que iba incluida en el mismo lote, debió encontrar un edificio parcialmente abandonado y aprovechó todo lo que pudo en él para edificar una casa fuerte. En los muros podemos apreciar la existencia de merlones y almenas cegadas que evidencian su uso defensivo. Todas estas reformas, y mejoras se realizaron durante la segunda mitad del siglo XV, tiempo de grandes convulsiones en los que la seguridad debía ser garantizada en las residencias nobiliarias, tanto en el interior de las ciudades, donde había un, un conflicto permanente, como en los campos. Si observáis la parte superior de, de la edificación, podemos ver la existencia de merlones y almenas, eh, tapadas estas últimas. Que evidencian un uso como espacio fortificado de este palacio en tiempos medievales. No estamos, evidentemente, ahí podemos verla en esta, en esta imagen de forma mucho más clara. En la parte superior, si observáis, hay una serie de elementos que están tapiados. Se trata de, de las almenas. No estamos, obviamente, ante un castillo propiamente dicho, pero sí ante una casa fuerte dotada de merlaturas y troneras, como podéis ver. Tenéis algunas troneras de orbe en el, en el muro. Además, también dispone de gruesos muros que son difícilmente expugnables sin tener eh, maquinaria de, de asedio, de fortificaciones. En septiembre de 1497, los reyes católicos fueron alojados en la casa, siendo entonces Duque Don Fadrique, con motivo del viaje a Portugal para la boda de la infanta Isabel. Hay un texto histórico en el que se habla de ello. Dice e otro día, sábado, vinieron a la abadía, donde es una casa del duque de Alba, antigua e honrada, aunque no bien ordenada, teníanla muy bien aderezada de paños franceses, y e camas de bocado, e seda. E sirvieron a sus altezas y e proveyeron a muchos de la corte de todo lo que hubieron menester. El rey Fernando el Católico volvió a Abadía al menos dos veces más desde entonces. De ambas hay constancia documental: una en 1509 y otra en las Navidades de 1515, muy poco antes de morir. Su hija Juana también encontró alojamiento entre sus muros. Tiempo después, en noviembre de 1543 sería Felipe II el que pernoctaría en el palacio. Felipe se encontraba en Salamanca. Siendo un adolescente impaciente, salió al encuentro de María de Portugal, que iba a ser su esposa y que se demoraba más de la cuenta eh, en el viaje. La infanta de Portugal había cruzado la frontera por Badajoz y descansó del viaje con toda su comitiva en la propiedad de la Casa de Alba en Abadía. Como vemos... Son muchos los regios visitantes e ilustres personajes a lo largo de la historia, los que han pasado por el Palacio de Día. Hoy, cuando nos adentramos en lo que queda del edificio histórico, no alcanzamos a comprender la importancia ni el esplendor del lugar, que lo situó, en palabras de Lope de Vega, como la octava de las siete maravillas del mundo. Tan solo se mantienen algunos restos de lo que fuera espléndido jardín y zonas del edificio, un tanto ajadas por el paso del tiempo. Si conseguís entrar en el viejo palacio, franqueando la puerta sobre la que destaca un escudo de los alba, podréis ver el maravilloso patio que articula el edificio, estructurándose todas las dependencias en torno a él. Se trata de un claustro realizado en dos alturas, la inferior mediante galerías de arcos túmidos de ladrillo sobre pilares ochavados, la superior con arcos rebajados. Si la planta baja es obra del siglo XV, la alta es fruto de una reforma en el siglo XVI. Un claustro, como veis, maravilloso, sin duda uno de los más bellos de su tiempo conservados en Extremadura. Ninguna de las ninguna más de las dependencias es hoy visitable. En el mejor de los casos, podréis recorrer la plataforma que es, se estructura en dos niveles el conjunto y una pequeña parte de los desaparecidos jardines. Hoy, poco más que un descampado, solo aprovechado como pastizal para las ovejas, que dañaría enormemente los ojos y el corazón de don Fernando Álvarez de Toledo, constructor de los jardines. Para hacernos una idea aproximada de todo lo perdido, hemos de bucear en datos históricos y estudiar los comentarios realizados por muchos visitantes que dejaron escritos los testimonios de sus impresiones. Voy a intentar resumir, pues habría mucho que contar teniendo en cuenta la enorme trascendencia y también la necesidad de recuperarlo y ponerlo en valor como merece. Como ya ha sido señalado fue el duque tercero de Alba, el principal artífice de las reformas llevadas a cabo en la abadía, siguiendo la corriente de las innovaciones artísticas traídas por el Renacimiento italiano, prestando especial atención al cuidado de la vivienda y también de su jardín, como se pone de manifiesto en la correspondencia conservada en el archivo de la Casa de Alba. Prueba de ello es el trabajo de numerosos artistas italianos, también algunos flamencos. En las trazas y en el programa ornamental general. Es el caso del artista italiano Francesco Camigliani, cuya firma se encuentra recogida en una de las esculturas con las que se decora la terminada Plaza de Nápoles, una de las tres zonas en las que se dividieron los jardines de la abadía. No se sabe a ciencia cierta si estuvo realmente presente allí trabajando o bien fueron enviadas sus creaciones, sus esculturas, desde eh, Italia a la península ibérica hasta Abadía. La presencia de estos artistas y sus influencias responde, obviamente, a los viajes y a las estancias en el extranjero que tuvo el duque durante los reinados de Carlos V y Felipe II. Las numerosas y bellas fuentes, esculturas y relieves que engalanaron el jardín dan fe. De esas influencias tan en boga en su tiempo. El jardín se estructura, o mejor dicho, se estructuraba, porque todo él está en buena parte perdido, en tres zonas principales. Antonio Pons, en visita realizada en la segunda mitad del siglo XVIII, se refiere al jardín alto, al que se hace directamente desde el claustro mudéjar. Este jardín albergó en su día dos fuentes: la de Pegaso, o fuente del caballo, y la de la Barca, o la de la Salud e En torno a las mismas se situaba una galería de retratos, principalmente de emperadores romanos. El jardín intermedio se conectaba con el jardín alto a través de la Puerta de los Puños, cuya decoración refleja la presencia de los reyes católicos en la abadía. Pues ahí tenéis una eh, imagen ideal de esa estructuración de jardines en tres niveles. Eh, todo muy ordenado, muy al gusto italianizante de esos jardines renacentistas. Eh, como os decía, eh, una de las principales fuentes es esa que algunos creen réplica de la existente en Nápoles, la, en la Plaza del Pretorio, y parece ser que es una fuente gemela a ella. ¿no? Se trataría de una fuente idéntica a esta que tenéis en pantalla en este mismo momento. El jardín bajo eh, se disponía junto al río Ambroz y estaba decorado con fuentes, con un cerador y con capillas o portales. Se podía acceder desde el jardín alto mediante unas escaleras situadas junto a la huerta y también a través de la plaza de Nápoles, gracias a las escaleras a las que antes nos mencionamos. Allí tenemos... Eh, esculturas de Venus, de Cupido, de Faunos, una profusión de elementos mitológicos de la tradición clásica grecolatina. Como veis, esto daría a pie para adentrarnos en un estudio iconográfico de la totalidad de los elementos hasta hacer que una hora se nos antojara realmente como tiempo escasísimo. Simplemente esa definición. Iconográfica, pues daría pie para una larga ponencia. Voy a ir poniéndole fin a la charla. Como veis, tenemos elementos interesantísimos como la capilla de las uvas en, este, en pantalla en este momento, también la, la portada dórica o la capilla dórica, la del reloj, la de Cleopatra, la de la guerra y la de Plutón. Ejecutadas todas ellas con un, dedicado, un delicadísimo trabajo de estucado, pintado y de mosaicos que ocultaban juegos de agua y que buscaban siempre sorprender al visitante desde, esa, desde ese prisma de la belleza clásica. Además de estas capillas o portales en el centro del jardín, bajo se hallaban cuatro órganos hidráulicos decorados con una iconografía que remitía, pues, al ámbito musical. A personajes como Apolo, como Orfeo, Pan y Aristeo, así como otras fuentes en bronce que representaban los trabajos de Hércules, que obviamente querían asociar, pues, a esa trayectoria militar impecable del Duque de Alba. ¿no? La decadencia del lugar, pues, comienza a finales del siglo XVIII y ha continuado hasta nuestros días. Los avatares históricos quisieron que este jardín entrara en un proceso de deterioro y en parte de olvido, siendo así que a finales del siglo XIX, ante las dificultades económicas que muchas de las casas nobiliarias tenían en la España de aquel tiempo, pues la propiedad fuera vendida a la familia Flores, familia propietaria desde 1892 del lugar hasta la actualidad y que con Mimo y con Esmero están tratando de mantener... Este edificio histórico, eh, que como os podéis imaginar, eh, soportar sus gastos y sus costes de sostenimiento, pues son eh, numerosos. Hoy en día, como os decía, el estado de deterioro del jardín, así como de sus portales y sus piezas, es muy grave y exige una necesaria intervención de restauración y de puesta en valor del monumento. Pues de otra forma, vamos a perderlo eh, con total seguridad, ¿no? Han sido muchos los estudiosos que se han acercado al lugar, eh, muchas personalidades, eh, investigadores, artistas, han centrado sus ojos en Abadía. Eh, instituciones como el Louvre, en, a principios del siglo XX, trataron de comprar el conjunto escultórico del palacio. Afortunadamente, eh, la familia Flores impidió esa enajenación de esos bienes y que... Ahora no estarían en territorio español. ¿no? Este palacio y sus jardines fueron declarados Monumento Nacional, Monumento Histórico Artístico Nacional el 3 de junio de 1931. La Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura le concede protección como bien de interés cultural. En la actualidad, la Junta de Extremadura trabaja en la ampliación de la catalogación para definirlo como un sitio histórico. Obviamente, valores para ello no le faltan. Pese a esa. Historia narrada, pese a los elevados valores que hacen del palacio y sus jardines un espacio excepcional, es uno de los monumentos más desconocidos y olvidados del patrimonio nacional. Es necesario ahora más que nunca fijar la atención en Sotofermoso, reposar la mirada en él para aprender y comprender todas las enseñanzas que tiene guardadas para darnos, enseñanzas que van más allá de todo lo que puede observarse, trascendentes. Por tanto, Abadía se configuró como un elogio de la belleza. La belleza hoy olvidada, hoy despreciada por la sociedad. Occidente decidió suicidarse en el siglo XX. Ahora vivimos los exceptores de aquella muerte autoimpuesta que dio la espalda a la belleza tratando de que no formara parte de la vida, siendo esta sumamente necesaria. Sin belleza, nuestro espíritu se envilece. Sin belleza, nuestro espíritu se degrada. Sin belleza, no conectamos con la fuente de lo absoluto, pues esta no es sino imagen directa de su origen. Platón sostenía que la belleza es reflejo de la perfección primordial, de la cual procedemos y a la cual regresaremos. Como escribió el poeta Yates, la belleza es la verdad, la verdad, belleza. Esto es todo lo que sabes de la tierra y todo lo que saber necesitas. Verdad, por tanto, belleza y bondad son tres virtudes clásicas que toda cultura que quiere perdurar ha de cultivar. Ahora, valen lo mismo la verdad que la mentira. Ahora promocionamos el feísmo, ahora se sostiene que la bondad es relativa. La belleza, en palabras de Khalil Gibran, es aquello que cautiva tu alma y que prefiere dar a recibir. La belleza es la única fuente de curación individual y colectiva ante el sometimiento enfermizo de tanta oscuridad. La belleza... Lo afirmó Dostoyevsky, salvará al mundo. El Palacio de Sotofermoso se creó para ensalzar la belleza. Su recuperación es esencial. Ya es tiempo de recuperarla como escuela capaz de hacernos conectar con la fuente de la que emana lo mejor que somos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Víctor como siempre de lo más evocador y haciéndonos eh, soñar y, y, y viajar con, con la imaginación a estos sitios que con estas maravillosas fotografías que siempre nos, nos ilustras, pues viajando eh, a estos sitios. Eh, tenemos varias preguntas, Víctor, no sé si empezar eh, a ya. O comentar que teníamos eh, que me dijeron que una de las personas que forma parte de la familia propietaria de edificio estaba conectada, no sé si finalmente se ha conectado, pero bueno, a lo mejor si tuviese algo que, con lo que, que decir y que compartir con respecto a lo que estás diciendo, pues le damos cabida si ella si quiere. Mientras dice Sería algo, claro que sí. Sí, mientras tanto, mientras dice algo, voy a quitarte lo de compartir pantalla para poder verte directamente. Ahí estás. Perfecto. Eh, voy a empezar con la primera pregunta eh, de Miguel, que es una pregunta que yo creo que se responde prácticamente a sí misma y es si la administración autonómica obliga a la propiedad a la restauración o mantenimiento del monumento. Como has comentado que es un BIC. Comenta. Eh, los propietarios de BIC, según la normativa vigente, deben ser eh, responsables del cuidado y del mantenimiento de los edificios que tienen esta catalogación. Obviamente, es, eso es lo que marca la norma. Eh, más allá de esa norma, es bien cierto que si queremos que el patrimonio esté conservado como debería, eh, si queremos que sea objeto de difusión divulgación y disfrute públicos también debe la administración incorporarse eh, aportando medios y recursos para proteger lo que también es de todos y la sociedad civil haciendo eh, desde la base eh, y haciendo un llamamiento para que la, tanto la administración como los propietarios pongan lo que está en su mano para, para Conseguir que se restaure administración por su parte, la, la, la propiedad por su otra. tengo Tenemos aquí a, a Pilar, creo que es Pilar Muñoz, eh, que es la, la persona propietaria. No sé, Víctor, ¿quieres hacer un coloquio a dos? Mientras sí, sí encan, preguntas? encantado de charlar con Pilar, claro que sí. Pues Pilar, te voy a solicitar eh, que reactives el audio y la ¿Sí? cámara, eh, a ver si podemos verte. Esto es una primera cosa que hacemos, es la primera vez que hacemos algo así con, con España Nuestra, eh, Nuestra Contigo en casa. A ver si podéis resolver alguna de las dudas que tenemos por el chat, como por ejemplo, eh, cuál es el horario de visita, si se puede visitar, porque comentan que solamente es los lunes de 10 a 11, que a lo mejor es un horario un poco restringido porque no se deja pasar si llegas un poquito tarde. No sé, en Pilar, eh, coméntanos. Encantada, por cierto, que no ha dicho nada. Buenas tardes, ¿me oís? <laughs> sí. Buenas tardes a todos. Ante todo, eh, agradecer a Víctor la, la preciosa exposición y con tanto cariño y, y tanto detalle. Gracias. Y sobre todo, eh, informar que yo participo a título personal. Eh, mi madre es propietaria junto con mis tíos. Y, y, y solamente decir que, como, como bien has dicho, Víctor, eh, lo mantenemos con, con mucho cariño y mucho esfuerzo eh, desde el año 1892 que cuando mi familia lo, lo adquirió del Ducado de Alba estaba eh, totalmente en ruinas, tanto eh, el palacio como los jardines ya estaban eh, en, en deterioro. Eh, y en cuanto a los horarios de, de visita, eh, efectivamente sí, son los lunes eh, a las 10. Y, y bueno, añadir que... El, el edificio se mantiene, el patio se ha, se ha restaurado varias veces, el tejado se, se revisa eh, bueno, pues, eh, durante, quiero decir, eh, matemáticamente durante X años. Y bueno, creo que hoy también yo invité a, a Cinzia Parnigoni, que es eh, la restauradora del, del David de Miguel Ángel, que hace, hace unos años, junto con Franca Faletti, eh, estuvieron ayudándonos para bueno, pues, eh, seguir en el esfuerzo de, 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 de estudiar y de, y de seguir descubriendo eh, bueno, pues las, las maravillas de este, de este sitio. Eh, Nada más que añadir por mi parte. Sé que otros miembros de la familia están conectados y si quieren eh, añadir algo más. Eh, agradecer a, a, a Victoria y, y a España Nostra esta, esta intención y este, y este deseo de, de divulgar. Y, y bienvenidos todos los todos los visitantes que quieran, quieran venir durante el horario de, de visita. Es, es una casa particular y, y también se debe entender que, bueno, que como tal eh, tenemos que proteger también nuestra, nuestra privacidad. Muchas gracias, Pilar. Eh, no, tenemos varias preguntas que van siempre por el, por el mismo hilo, y es eh, ¿qué futuro tiene este edificio, Víctor? ¿Qué futuro? Sí. Eh, pues obviamente hay que preguntárselo a la familia. ¿Qué están dispuestos a hacer con, con este magnífico bien? Pero pidamos un deseo. Imaginamos ¿Un deseo? que, que tenga, tenemos los fondos, los medios y la oportunidad. ¿Qué futuro se le podría dar a este edificio? Pues como decía para rematar la charla, eh, este lugar se creó como un elogio de la belleza. Y ese elogio de la belleza eh, ha de ser recuperado consolidado, conservado y compartido para el bien de la sociedad. Y esa es una apuesta en la que estoy seguro que, que la familia también cree, la familia propietaria también, también cree. Eh, entiendo que es de alguna forma insostenible cuidar un edificio de esta envergadura, eh, muy complicado hacerlo accesible a la ciudadanía, pero al futuro al que tenemos que. Eh, dirigirnos es precisamente a ese. Eh, siempre lo he visto como un lugar esencial para el futuro desarrollo de la comarca de Lambroz, en el norte de Cáceres. Eh, el desarrollo de esa comarca pasa en buena medida o está ligado en buena medida también a cómo se va a manejar en el futuro este lugar único y sorprendente. Tenemos también otra pregunta de Fermín y que, bueno, o sea, hay preguntas que van un poco en el mismo hilo y es que va eh, en el tema de los jardines. ¿Cómo restaurar un jardín que con por las fotos que has enviado ahora mismo es un gran manto verde en el que pastan eh, tranquilamente las ovejas? ¿cómo se, ¿Cómo se restaura eso? Y al hilo de eso, quiero recordar... Eh, que hace relativamente poco escuché una noticia de un, de un equipo español que está en Egipto, el proyecto de Yuti, que han recuperado un jardín de más de 4.000 años. Es decir, ¿hay esperanza, Víctor, para este tipo de cosas? Mucha. Eh, la metodología arqueológica ha de ser empleada con profusión en este edificio, no solamente para conocer, pues cuál fue su origen y su evolución, sino para adentrarnos en el conocimiento de la compartimentación de los distintos espacios en los que se dividía el jardín, sino también para profundizar en el conocimiento de todas las variedades vegetales que allí había. Podemos hacer estudios de pólenes y otras tantas cosas de, de ese subsuelo que está esperándonos para poder profundizar en su conocimiento. Es decir, hay muchas posibilidades de investigación. Eh, esperándonos y eso es realmente fascinante o sea que de alguna manera debajo de ese manto verde puede volver a mejer el jardín eh no con las estatuas a lo mejor pero sí esos eh, caminos de agua no esos parterres esas rutas eh, o sea esas perdón esas comunicaciones desde diferentes desde diferentes puntos de vista de, la, de los jardines eh, del Renacimiento ¿Eso sería posible no tú como arqueólogo eso lo ves factible yo como arqueólogo no solamente lo veo factible sino que sería maravilloso poder hacer algo así y de hecho en algún momento he soñado con esa posibilidad bueno, pues aquí estamos eh, aquí como sabes, eh, Hispano Nuestro Contigo en Casa es un espacio en el que soñar es gratis, podemos pedir y a que alguien nos oiga, quién sabe, a lo mejor alguien nos está escuchando y diciendo, bueno, pues a lo mejor sería posible meter algo del dinero que se necesita en esto. Estaríamos encantados, ¿verdad? Vale, necesitamos mecenas deseosos de elogiar la belleza, como hizo nuestro tercer duque de Alba. <laughs> Eh, mira, pregunta Carmen, ¿dónde están ahora los grupos escultóricos, aparte de los que vemos que están todavía allí? Pues algunos se conservan en, en el edificio, eh, descontextualizados de su lugar original, ya no forman parte de, esos, de esas complejas fuentes y de todo el recinto eh, arquitectónico, y, y hay otros que están desaparecidos. Y no hay manera tampoco mejor bueno, eh, que has comentado que hay uno o sea, que podría haber uno parecido en Nápoles, pero no se sabe si es 100% exacto o. Mm. Se, se dice que es una que la plaza del Pretorio en Nápoles, esa maravillosa fuente que os he mostrado, eh, había una copia gemela en, en la plaza de Nápoles, que es como se llama, a una parte del jardín en Abadía. Bueno, pues. Eh... Por soñar, como estamos diciendo aquí, podemos soñar que podemos recuperarlo, recuperar esos grupos escultóricos. Dice, por A ejemplo. Hay, hay cosas muy fácilmente realizables en la actualidad, como pueden ser infografías y otros elementos, que aunque no permitan su recuperación física, sí eh, permiten un conocimiento eh, de su ubicación y de su visualización. Es una posibilidad. Yeah. Pilar, me, Pilar, que nos ha comentado, la, que está, la persona que está hablando antes, eh, está diciendo que la Fontana Pretoria está en Palermo. O sea, que no sé si me he equivocado yo al decirlo. Palermo, Palermo. Ah, pues eh, disculpa el error, no es Nápoles sino Palermo. Eh, Plaza de Nápoles es como se denomina al, al lugar aquí. de abadía. ¿vale? vale, he sido yo entonces que he mezclado, disculpadme. Eh, que, a ver, no sé si me queda alguna pregunta más porque no las estoy leyendo todas. Disculpadme porque a, a veces me dejo con alguna pendiente. En cualquier caso, si hubiese alguna que eh, mostrara alguna persona que mostrara especial interés por alguna pregunta en concreta, pueden escribirme a mí, a teresa.org y yo transmitiría la pregunta a Víctor, que seguro, como veis, con mucho cariño os responderá. Eh, bueno, eh, desde Hispania Nuestra queremos agradecer a, a Víctor, por supuesto, el tiempo por dedicarnos el, su tiempo en esta exposición, siempre tan, tan siempre tan bellas en ese elogio de la belleza, tan bellas y tan completas, y que además nos abren perspectiva no solo del edificio del que nos está hablando, sino de una especie de historia alrededor, porque bueno, es que hemos hablado hasta de, de la transhumancia, Víctor, es que esto, aquí aprendemos muchísimo contigo. Y agradecer también a Pilar Muñoz el ratito que ha estado con nosotros para explicarnos el trabajo que hace su familia en, el, en este monumento, a ver si conseguimos entre todos que, que esto eh, salga adelante y se ponga en valor todo lo que merece y a ver no sé si alguna pregunta más Vic, perdóname Víctor ya sabéis que me pongo a leer y no puedo estar la neurona no me da para más a estas horas ya. <laughs> eh, a ver pues yo creo que no a ver así me, seguro que me dejo alguna pero yo creo que está bastante todo no sé eh, no sé si quieres decir algo más Víctor para cerrar es que me tienen a su entera disposición para seguir soñando. <laughs> Bueno, pues eh, mira, sí, un comentario de Concha que dice que hay una recuperación de los, de los jardines del Palacio de Don Luis en Boadía del Monte que podría servir de referencia a lo que se podría hacer en, ahí en Abadía. Bueno, transmitirte, Víctor, los mensajes de agradecimiento y de enhorabuena de la gente que ha estado asist asistiendo a la, a, a la charla. 149 he visto yo conectados, para ni más ni menos, como te decía antes, y... Invitaros a todos a que os inscribáis a la siguiente sesión de España Extra contigo en casa, que tendrá el martes que viene. No será con Víctor, pero también será muy interesante que hablaremos de la, de, de la España imperial con, con otro ponente. Y, eh, mira, otro comentario de, de la Asociación Europea de Casas Históricas. Emiten solamente vídeos de edificios jardines. Quizás esta es una idea para considerar por la familia propietaria de este magnífico monumento. Creo que ya son socios de la Asociación de Casas Históricas, José. Um, no sé si bueno, vamos a dejarlo aquí, que me estoy enrollando, disculpadme. La semana que viene seguimos y a invitaros a todos a que os hagáis socios de Hispania Nuestra, si todavía no lo sois, para poder seguir disfrutando de este tipo de charlas. Víctor, muy buenas tardes y muchas gracias por todo. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros y encantado de haber pasado esta tarde en vuestra compañía. Con contigo ya sabes que siempre es un placer. Hasta luego.